Muy buenas noches, estimados televidentes y radioyentes. El programa nacional de medicamentos es el tema que convoca nuestra mesa redonda hoy de asuntos nacionales y estaremos mirando precisamente la política que se ha establecido para ese programa nacional de medicamentos en el país, el cuadro básico de medicamentos en Cuba, la contribución que la industria biofarmacéutica cubana está haciendo a ese programa nacional y la situación actual de los medicamentos en el país. Para ello me estará acompañando en esta mesa redonda el doctor José Ángel Vélez Gutiérrez, director nacional de medicamentos y tecnologías médicas del Ministerio de Salud Pública, el doctor José Luis Fernández Hierro, vicepresidente primero del grupo empresarial Cubafarma, la ingeniera Cristina Lara Bastansuri, jefa del departamento de análisis y planificación de medicamentos del Ministerio de Salud Pública, y la compañera Tania Urquiza, vicepresidenta del grupo Cubafarma. Invitados en el estudio, comparten con nosotros directivos de la oficina central y también los directores de las empresas que conforman el grupo BioCubaFarma. A ellos les damos la bienvenida en nuestro estudio. A ustedes los invitamos a que nos acompañen en los próximos 55 minutos de programa. Y antes de entrar en el importante tema de nuestra mesa de hoy, estoy seguro que hay muchas expectativas, así nos han hecho saber ustedes conocer a través de los correos electrónicos y las llamadas telefónicas que hemos estado recibiendo. Les propongo, como es habitual, nuestra sección La Noticia del Día. Hoy la dedicamos a Juan Gelman, ese gran poeta latinoamericano, quien ha fallecido en Ciudad México en el día de ayer y a quien su país, Argentina, le ha destinado 3 días de duelo nacional tras su muerte. Fue la voz y la palabra del compromiso y del exilio. Se llamaba Juan Gelman y era argentino. Se nos fue a los 83 años de una manera tranquila, rodeado de los suyos en México. La dictadura argentina acabó con su hija y su nuera, dos desaparecidos más entre los 30.000 que dejó la dictadura. En 1990 tuvo que reconocer los restos de su hijo Marcelo, ocultos en un barril de cemento. Un año después descubrió a su nieta Macarena, que la dictadura había dado otra identidad. A nadie le gusta que lo echen del país, pero no era solo eso, sino que había una dictadura militar tan sangrienta como nunca había conocido la Argentina. Hijo de migrantes rusos, fue el poeta del compromiso. En 1955 fue uno de los fundadores del grupo de poetas comunistas El Pan Duro. Nos ha dejado 30 libros de poesías y un sinfín de recuerdos oscuros que solo pudo soportar escribiendo en estos tiempos que calificó de mezquinos y de penuria. En un mundo en el que cada 3 segundos y medio un niño menor de 5 años muere de enfermedades curables, de hambre, de pobreza. Pero ahí está la poesía de pie contra la muerte. Uno de los grandes poetas y de los grandes periodistas de la América Latina, él el tributo también de nuestro programa en este momento de su fallecimiento. Noticia del día con la que hemos comenzado este andar por el análisis en nuestra mesa redonda del Programa Nacional de Medicamentos. La red de farmacias en Las Tunas es abastecida generalmente según el cronograma previsto. Ello lo confirma el director de la Unidad Empresarial de Base Mayorista de Medicamentos, Rafael Enrique González. Nosotros tenemos un ciclo de distribución semanal, quincenal y mensual, en dependencia de algunas unidades. El ciclo de semanal principalmente, o sea, los lunes, están los municipios de Joabo y Manatí, los martes Colombia Mansio, los miércoles Menéndez, los jueves Puerto Par y el viernes Majibacoa. Y bueno, en el resto de la semana, o sea, de lunes a viernes salen las unidades de las instituciones de salud, tanto de la parte asistencial como de las de empresa provincial de farmacia óptica de esa semana. En Las Tunas, el cuadro básico de surtidos de medicamentos se comporta de manera estable. Nuestro sistema de trabajo es siempre
tratar con prontitud e inmediatez que nuestro surtido de medicamentos de un cuadro básico de 785 medicamentos esté en el lugar donde tiene que estar y donde el paciente y nuestro cliente lo necesite. Cada unidad recibe sus demandas según la parrilla existente en la provincia. He venido en distintas ocasiones y no he tenido problemas con los medicamentos y con la atención de... Aquí hay unos pequeños que son muy buenos. El muchacho me dijo que no había entrado. ¿Pero no le dijo que después de entrar? Sí, me dijo que sí, que estuviera dando vueltas porque el medicamento creo que entra esta tarde o mañana. Aún así, no todas las necesidades son cubiertas en ocasiones. En esta farmacia siempre lo he comprado con mi mamá, es insulina independiente. Bueno, el único problema que hay es con la jeringuilla, que lo único que le dan son 5, cuando el médico me dijo que es una por día. No sé si es escasez o es lo único que hay. Tenemos un sistema de gestión de la calidad, un proceso en el área comercial que hicimos, o sea, lo evaluamos por encuesta, de un total de 144 unidades que tenemos, encuestamos 117 para el 81.25%, con un índice promedio de satisfacción de 4.65. El 75% de estos clientes evalúan nuestro sistema de muy satisfecho. No surten realmente el 100% de todos los medicamentos que se debe realmente dispensar a la población. El 25% de insatisfacción es preferiblemente por las llegadas en horarios tardíos a algunas unidades, por deficiencias técnicas y lógicas que tenemos en estos momentos en nuestro parque de transporte. Tanto el buen trato como recibir el medicamento necesitado son premisas necesarias para que el cliente sienta satisfacción en el servicio recibido. Desde Las Tunas, Damaris Amores Canel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, una perspectiva que sirve de inicio a nuestra mesa redonda. ¿Cuánto puede ser así en todas las provincias? ¿Qué está pasando con el Programa Nacional de Medicamentos? Usted puede sabernos hacer su opinión a través del teléfono 831-2484, que está disponible ahora mismo y hasta las 8 de la noche en Radio Rebelde, en combinación pues con nuestra mesa redonda para recibir sus opiniones sobre este importante tema. El Programa Nacional de Medicamentos, que ha establecido una política en nuestro país y que tiene, por supuesto, que evolución a lo largo de estos años y perspectivas hacia el futuro. José Ángel, ¿cómo se ha definido la política del Programa Nacional de Medicamentos, cómo se está implementando en el país, cuáles son las características fundamentales que tiene? Randy, muy buenas tardes, un saludo a la teleaudiencia del país y además quisiera agradecerte por haberme invitado un día tan especial como hoy, que es el Día de la Ciencia Cubana y especialmente los científicos cubanos y los relacionados con el tema de la biotecnología y el desarrollo de los medicamentos y las tecnologías han jugado un papel muy importante durante estos años de la revolución. Así que un agradecimiento y una felicitación para todos los científicos cubanos. Decirte que a finales del año 2013 se aprobaron las políticas del Programa de Medicamentos y de Medicina Natural y Tradicional, lo cual fue aprobado en el Consejo de Ministros, y da la idea de la prioridad que da el Estado cubano, que da nuestra revolución, a estos importantes programas, donde ponen la salud de nuestro pueblo como centro de la atención del Estado cubano. El Programa Nacional de Medicamentos se creó su primera versión en el año 91, y realmente desde el año 91 se han realizado 5 revisiones, con el objetivo de perfeccionar el programa de medicamentos y que este dé respuesta al cuadro de salud de la población cubana, o sea que es el principal encargo que tiene, dar respuesta al cuadro de salud de la población cubana. Este programa de medicamentos ha tenido 2 premisas fundamentales desde el inicio. En primer lugar, la voluntad política de la revolución es lograr servicios de salud con una calidad requerida y que realmente específicamente estén los medicamentos que necesita esa población. Y en un segundo lugar, o una segunda premisa muy importante, poner límites a las limitaciones, valga la redundancia, que crea el bloqueo de los Estados Unidos para la adquisición de cualquier medicamento o materia prima, lo que directamente y singularmente ha impactado en el estado de salud de la población y en los medicamentos, la adquisición de los medicamentos. Este programa se basa en 4 pilares fundamentales. Estos 4 pilares fundamentales, un primer pilar que está relacionado con la sustitución de medicamentos de importación. Esto ha permitido
una reducción ostensible de las divisas que el Estado ha tenido que derogar para la adquisición de los medicamentos. Un segundo pilar muy importante, que es el reordenamiento y el desarrollo de las industrias biofarmacéuticas cubanas. Yo te puedo decir que hoy, alrededor de un 67% de los productos y de los medicamentos que adquiere el país son de producción nacional. O sea que solo un 33%, alrededor de un 33%, se adquieren por importación. Un tercer pilar, que es el desarrollo de la medicina natural y tradicional, que es una alternativa del desarrollo, que realmente esta medicina natural y tradicional está integrada, que es una política también, al Programa Nacional de Medicamentos. Y un cuarto pilar, que no por ser el cuarto es menos importante, que es el desarrollo de la farmacoepidemiología, que es una ciencia muy importante y que lleva implícito algunos elementos, por ejemplo, como la farmacovigilancia, o sea, vigilar el consumo, los medicamentos, el comportamiento de los medicamentos en cada una de las patologías de las provincias y las instituciones de salud. Así como la farmacodivulgación, que son elementos sobre todo de educación para la salud, de promoción de salud, donde no solo se capacita y se prepara a los profesionales de la salud, sino también a la propia población. Para que la gente no se medicamente de más. Exactamente, lo cual es muy, muy importante. A lo largo de estos años, en la revisión y el perfeccionamiento de estas cinco ocasiones del programa, no ha cambiado sus premisas fundamentales, pero sí se ha ido perfeccionando el programa según lo ha merecido la ocasión y lo ha merecido el cuadro de salud de la población. Y estas políticas, para la elaboración de estas políticas, nosotros hicimos un diagnóstico, que ese diagnóstico fue muy importante para trazar las pautas y arrojó fundamentalmente algunos elementos que voy a sintetizar. Por ejemplo, todavía tenemos problemas con la prescripción inadecuada por facultativo de determinados medicamentos, medicamentos que se prescriben por complacencia, o sea, no haciendo un uso adecuado y racional de los medicamentos. Todavía hemos identificado que son necesarios hacer acciones de divulgación, programas didácticos, interactivos, acorde al nivel en el que vayamos a intervenir, porque la población no conoce totalmente, aunque la población cubana es instruida, de los riesgos del consumo inadecuado de medicamentos que puede traer para la salud. También vimos que es necesario potenciar la integración efectiva del programa de medicina natural y tradicional al programa de medicamentos, ya que esa integración permite que un grupo de productos a punto de partida de la medicina natural y tradicional sustituyan productos naturales que pueden ser más nocivos e incluso muchas veces son más efectivos los productos naturales. También identificamos en el diagnóstico un grupo de medidas organizativas que hay que tomar porque todavía hay insuficiencias organizativas, tanto en la adquisición, distribución, dispensación, prescripción de los medicamentos, así como en el control también. Y por qué no decirlo, un grupo de posibles manifestaciones propensas a que se produzcan ilegalidades, desvíos de medicamentos, hechos de corrupción, para lo cual el Ministerio de Salud Pública tiene un sistema de trabajo montado con supervisiones sorpresivas, supervisiones planificadas, y que realmente tenemos la certeza de que vamos a organizar ese tema. Porque realmente hemos visto instituciones que tienen dificultades, pero hemos visto muchas más instituciones que tienen un funcionamiento adecuado y el personal de la salud, y específicamente en este tema de la farmacia, eso es un personal con una alta estima, con un alto compromiso con la revolución, lo que nos permite augurar de que este va a ser un tema que se va a poder resolver. En la política de este programa de medicamentos, en sus proyecciones, fundamentalmente está desarrollar un programa integral de investigación, desarrollo y producción que nos permita garantizar medicamentos de calidad y además medicamentos que puedan oportunamente estar a disposición de la población. Y este programa de medicina natural y tradicional, muy importante, ya este año 2013 trajo buenos resultados de un plan de producción de 45 millones de unidades de fito y apifármacos, se produjeron 47 millones y está proyectado para el año 2014 producir 50 millones, lo que nos daría un 9,6% por encima de lo producido en el año 2013. Con un grupo de profesionales, tenemos 136 especialistas, 29 de segundo grado, más de 1.900 másteres,
lo cual nos va a permitir lograr los objetivos trazados en este ámbito. Un programa sin duda que garantiza, por supuesto, la situación de salud de nuestro pueblo y del que hoy hablaremos algunos de sus aspectos. Hablaremos también de la atención en la farmacia y especialmente de lo que la industria biofarmacéutica cubana hace para aportar a este Programa Nacional de Medicamentos de la Medicina Natural y Tradicional. Lo haremos próximamente en otro programa porque creo que merece la pena también ampliar en ese concepto. Pero hablando del cuadro básico de medicamentos, Cristina, ¿cómo se conforma ese cuadro básico de medicamentos en el país? ¿Cómo se sustenta su elaboración y cuál es la situación actual que tenemos con los medicamentos en el país? Buenas tardes a todos, buenas tardes Randy. Yo creo que primero que nada debemos definir qué cosa es el cuadro básico de medicamentos. Y el cuadro básico de medicamentos no es más que la lista de medicamentos que están aprobados para utilizarse en el Sistema Nacional de Salud. Y esos medicamentos van a tener un aseguramiento tanto por la vía de la producción de por la industria farmacéutica nacional como un grupo de medicamentos que el Ministerio de Salud Pública los importa como productos terminados. Este cuadro básico no es fijo, cambia cada año porque se actualiza. Y lo podemos ver en la tabla como las cifras cada año se revisan y se mueven, o sea, se actualizan con respecto al comportamiento de la morbilidad, al cuadro de salud de la población y también a las evidencias que aportan los estudios de medicamentos tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Tenemos probado la computadora, ya está ahí en pantalla. Está esa tabla. Pues en el 2014 estamos manejando una cifra de 888 medicamentos a nivel nacional. 22 más que los que se manejaban en enero del 2008, por ejemplo. Exactamente, y 8 más con respecto al año anterior. Ese es el cuadro básico nacional y a partir de los territorios y las instituciones conforman su cuadro básico a partir de la morbilidad que atienden y los servicios que prestan. Estamos hablando de una cifra significativa de medicamentos, 888. Exactamente, Randy. Mucho mayor que los que manejan otros países, incluso la lista modelo de la Organización Mundial de la Salud. Y es que para nosotros, para Cuba y para el Estado cubano, lo que es básico para otros países no lo es. Medicamentos tan caros como los de segunda línea de tratamiento para la oncología o la oncohematología, medicamentos que se utilizan en el programa de trasplantes de órganos, de fertilización in vitro, también lo asegura el sistema de salud cubano de forma gratuita a nuestra población. Lo que en otros países esos medicamentos no integran el cuadro básico de salud, sino es al libre pago de cada uno de los pacientes. Ahora, esos 888 medicamentos no todos son para uso de farmacia. Exactamente, Randy. Tenemos dos destinos fundamentales de todos los medicamentos que van a circular autorizados por resolución del Ministerio de Salud Pública en el ese año, o sea, en el año 2014, que estamos manejando una cifra de 888. Tenemos 480 medicamentos que se destinan para uso de las instituciones de salud, hospitales y otras instituciones asistenciales. Y 408 medicamentos que van a estar dirigidos a la red de farmacias comunitarias, o sea, se venden en la red de farmacias comunitarias. Es importante resaltar ahí que el 88% de los medicamentos que van a nivel de la red de farmacias son garantizados por la industria farmacéutica nacional, y ahí la importancia que tiene este aspecto, ya que son medicamentos que tienen un menor costo, o sea, cuesta menos fabricarlo en Cuba que importarlo. Y la industria entonces está dirigida a dar respuesta a todos los medicamentos que responden a enfermedades de alta prevalencia en Cuba, dejando ya la importación de medicamentos terminados a medicamentos de alto costo y que responden ya a enfermedades o a tratamientos de un nivel más especializado. Así que si en general en el programa, en el plan, con el cuadro básico de medicamentos, cerca de un 70% son los que se producen en el país, para las farmacias es el 88%, es decir, es incluso más significativa el aporte de la industria nacional. Exactamente. Yo creo que es bueno resaltar, Randy, que fíjense que más del 50% van a las instituciones de salud. Quiere decir que el paciente, la población, lo recibe de forma gratuita. Y es bueno entonces recordar
que la salud es gratuita, pero cuesta, y le cuesta al Estado cubano. Y realmente nosotros tenemos muchos medicamentos, muchos tratamientos que representan un alto costo. Por ejemplo, tenemos un tratamiento, por solo mencionar uno, de con imatinib en pacientes que tienen leucemia mieloide crónica, que cuesta un tratamiento mensual $1,900. Y aseguramos todos los pacientes con esta enfermedad. En el estado actual de ese programa de medicamentos, ¿qué situación tenemos? ¿Qué medicamentos de los que se producen en el país y de los importados están en falta? ¿Cuál es la situación? Realmente hemos tenido un 2013 que, en comparación a años anteriores, ha sido mucho mejor, ha presentado una situación muy favorable. De hecho, bueno, ese reportaje que acabamos de ver de las tunas, un poco que la población, ya se siente en la población un poco más de tranquilidad y de satisfacción con la respuesta que tiene de disponibilidad de medicamentos a nivel de la farmacia. Y realmente tanto los medicamentos que asegura la producción nacional como los importados han tenido una relativa estabilidad, sobre todo en el segundo semestre del año. Al cierre de diciembre contábamos con 41 medicamentos en falta, manejando el indicador nacional que tenemos nosotros, que es en falta en 3 o más provincias, lo que representa el 4,6% del total de medicamentos que manejamos en el país. En el 2013 eran 880. Y realmente se ha hecho un trabajo muy fuerte, trabajando, o sea, manejando las bajas coberturas, manejando también el comportamiento de los consumos, que, como sabemos, en los últimos meses se ha venido moviendo por también los eventos epidemiológicos que ha afrontado el país, y porque también hemos tenido una respuesta de nuestro gobierno con un financiamiento, con una asignación de un financiamiento oportuno que nos ha permitido mejorar esta disponibilidad. 2014, sobre todo para importados, viene mucho. Trae muchas mejoras en la disponibilidad de medicamentos importados. Vamos a manejar un financiamiento que sobrepasa en 14 millones el financiamiento de este año, y vamos a poder dar respuestas a un grupo de medicamentos, sobre todo en programas que están deficitarios hoy: oncología, oncohematología. El financiamiento para estos programas es mayor para el año 2014, y realmente la población va a poder sentir que hay un aseguramiento mayor y que hay una respuesta a demandas que hoy todavía no están satisfechas en el sistema. Un elemento fundamental, como usted señalaba, es los tratamientos para el cáncer, una enfermedad que tiene un impacto creciente en el país y de hecho se convierte en la primera causa de muerte en el país, y que por lo tanto pues lleva un esfuerzo especial. Aquí está el doctor Agustín Laje, cuya institución tiene un impacto importante en este programa, pero hay un requerimiento grande de medicamentos importados también en ese tratamiento. Así mismo es. El 25% de financiamiento que destina el Ministerio de Salud Pública a los medicamentos de importación se utilizan en el programa de oncología. Este año incluso se incluyen 2 medicamentos que no, además de aumentar la disponibilidad de otros medicamentos del programa, se incluyen 2 medicamentos, irinotecan y gencitabina, que van a dar respuesta a segundas líneas de tratamiento del cáncer metastásico en páncreas y en cáncer colorrectal, que hasta ahora en el país pues no había disponibilidad de ellos. Igualmente, se incrementa la disponibilidad de un grupo de medicamentos que la industria farmacéutica biotecnológica de Cuba pues fabrica, y realmente 2014 debe ser un año con una muy bueno para lo que es el tema, el aseguramiento de medicamentos en el país. Gracias, Cristina. Este jueves en la Mesa Redonda, el Programa Nacional de Medicamentos, parte final. Directivos del Ministerio de la Salud Pública y BioCuba Pharma responderán a las opiniones y preguntas de la población este jueves en la parte final de la Mesa Redonda, el Programa Nacional de Medicamentos, parte final. CubaVisión, CubaVisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa desde las 7 de la noche, y el canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Acompáñenos en la Mesa Redonda. Hay sin duda una política clara en el Programa Nacional de Medicamentos, hay acciones concretas de nuestro gobierno para garantizar ese cuadro básico
de medicamentos, pero eso no resuelve el problema si no se concreta allí donde usted recibe la atención, que es fundamentalmente en los centros hospitalarios y los centros y los policlínicos, y en segundo lugar en las farmacias. Un elemento imprescindible para que el Programa Nacional de Medicamentos sea efectivo. Hace unas semanas el programa Cubadice pues planteaba algunas interrogantes de la población y algunas críticas también al servicio que se recibe en las farmacias. ¿Cómo, José Ángel, se ha concebido la organización y el fortalecimiento de los servicios farmacéuticos en el país, y cómo este programa pues le brinda mayor prioridad a ese servicio dentro del Sistema Nacional de Salud Pública? Bueno, Randy, en el país existen 2.141 farmacias comunitarias. Existen 167 farmacias hospitalarias y 600 farmacias en diferentes instituciones, policlínicos, clínicas estomatológicas, casas de abuelos, hogares de ancianos. De estas 2.141 farmacias comunitarias, hay 189 farmacias municipales principales, que son un ente rector en la organización, la proyección y el desarrollo de la prescripción y la dispensación de los medicamentos. O sea, en cada municipio del país hay una farmacia municipal principal, excepto en municipios grandes como Holguín, Camagüey, Santiago de Cuba, que tienen más de una. Y en esta farmacia se concentra esa manipulación. Es un proceso complejo. Por decir algunos indicadores, en el país hay una farmacia por cada alrededor de 5.000 habitantes. Hay más de 5 millones de inscripciones de medicamentos por tarjeta control. Se atienden en las farmacias mensualmente más de 10 millones de personas y se dispensan entre 15 y 20 millones de recetas. O sea, entre 1,3... Cifras que se dicen rápido, pero que significan mucho. O sea, entre 1,3 y 2,3 recetas por paciente. A partir de la política aprobada, se ha creado una estrategia que va desde el mantenimiento y reparación, o sea, desde la dignificación de estas instituciones de salud. Ya en el año 2003 había un programa de reparar 236 y se hicieron acciones en 326. Fue el pasado año. El pasado año 2013, o sea, con un sobrecumplimiento de un 15%. Y hay un programa hasta el 2017 donde se le deben hacer acciones al 100% de la farmacia. También, como parte de la política, se han mejorado las condiciones de trabajadores de los trabajadores de la farmacia con un grupo de medios individuales de trabajo, como guantes, bata sanitaria, etcétera. O sea, que estamos trabajando de manera integral en todos los elementos que tengan que ver con la informatización, con la humanización del trabajo, con la operatividad. Se va a crear un programa también de establecer cajas registradoras para eliminar la burocratización de todo el proceso en la farmacia. Y realmente tenemos diagnosticado, como te dije anteriormente, que existen todavía un grupo de problemas organizativos, de falta de exigencia, de control para evitar el desvío de medicamentos. En el mismo Cubadice se vieron un grupo de manifestaciones y de cosas que han sido objeto de análisis por parte nuestra y de proyección de trabajo, con un sistema estable de estar permanentemente ahí acompañando, controlando y exigiendo en cada una de las farmacias. Hay también proceso de perfeccionamiento empresarial de las 17 empresas de farmacia que hay en el país, el cual se ha venido dando un grupo de pasos. Hay un grupo de provincias que han avanzado más, otras menos, y que están incluidas incluso en la política también aprobada para de manera integral abordar esta temática. Un grupo también de actividades de educación. Sí, eso le iba a preguntar, porque el hecho de que usted está hablando de que 15 a 20 millones de recetas mensuales que se expenden en el país, indica que somos un país alto consumidor de medicamentos. Y ahí puede haber, por supuesto, factores de salud, el hecho del envejecimiento de la población, etcétera, pero hay otros que indican un alto consumo demasiado excesivo de medicamentos. ¿Qué se puede hacer precisamente en ese sentido, tanto por parte de la farmacia, de los médicos y de la propia población en general? Bueno, nosotros, el Ministerio de Salud Pública tiene planificado y está cometiendo un grupo de actividades que van desde la elaboración de un grupo de documentos que, como tú verás, me acompañan acá para que lo tengan todos los profesionales de la salud. Pero aquí hay una guía contribuya para la prescripción de productos naturales, estoy viendo, y por acá hay una versión sobre el Programa Nacional de Medicamentos, que son para
que los facultativos tengan orientaciones precisas sobre qué hacer. Pretendemos que en cada consultorio de nuestro país, que en todas las instituciones, se encuentren esos documentos y otros documentos más que estamos reproduciendo. Porque a punto de partida que nuestros profesionales estén capacitados y estén en condiciones de transmitir esos mensajes a la población, vamos a lograr que haya menos automedicación y que realmente la población conozca los riesgos de un consumo excesivo de medicamentos. Los riesgos de adquirir los medicamentos, de no tomar los medicamentos necesarios bajo una prescripción segura. El acto de la prescripción de medicamentos es un acto ético, es un acto moral, pero también es un acto científico donde adquiere una gran responsabilidad de los profesionales de la salud. Y es una responsabilidad del sistema de salud la capacitación a ese pueblo, porque realmente, independientemente del cuadro higiénico epidemiológico y del cuadro de salud de la población, que ya hoy en el país hay municipios con un 25% de envejecimiento y que realmente nuestro pueblo está viviendo más años y con más calidad de vida, incluso con enfermedades como el cáncer, que hoy son la principal causa de muerte. El Ministerio de Salud Pública ha buscado alternativas y líneas de tratamiento de primera, segunda línea, que realmente alargan la calidad de vida. Pero indudablemente, como te decía en el diagnóstico, hay todavía consumos indiscriminados de medicamentos y hay automedicación. Y en esto juega un papel importante también esta reorganización de la red de farmacias, porque hay un proceso que se produce en la farmacia, que es el proceso de dispensación, que tiene que estar constituir un acto de científico de orientación al pueblo también. Cuando falta un medicamento, también cómo desde la farmacia ayudar a que se pueda buscar en otro centro asistencial o avisar a los facultativos para que puedan recetar alternativas, ¿no? Es una indicación que tiene nuestra farmacia de poder localizar un medicamento que esté en baja cobertura o que esté en falta en una farmacia e informar a nuestra población dónde lo puede encontrar. O sea que el papel de los farmacéuticos de nuestra farmacia, un poco que completan todo el esfuerzo que está haciendo el país derogando alrededor de 14 millones más este año para la adquisición de medicamentos, para que realmente el pueblo tenga una satisfacción con un buen servicio y que salga de nuestras instituciones y de la farmacia, que es lo que estamos hablando especialmente ahora, diciendo gracias revolución. 14 millones más de dólares este año 2014 para el Programa Nacional de Medicamentos, a los ya establecidos desde el 2013, que significan sin duda una prioridad para este programa, pero sabemos que hay algunos faltantes. Ustedes nos lo han hecho conocer a través de las llamadas telefónicas y los correos electrónicos. Mañana estaremos pues respondiendo también algunas de esas interrogantes, doctor, que me parece que son importantes, porque más allá de la política, por supuesto, está el hecho concreto de qué pasa en cada una de las farmacias en cada uno de los territorios. Pero como se señalaba, un elemento fundamental para que este programa sea efectivo, para que pueda llegar realmente a cada una de las personas en el país, es el sustento que le da la industria nacional biofarmacéutica. Uno de esos centros de esa industria es el Centro de Inmunoensayo, en el del cual tenemos este reportaje en nuestra mesa redonda. En estos laboratorios del Centro de Inmunoensayo se elaboran los elementos necesarios para el diagnóstico de enfermedades como el dengue, la hepatitis y el VIH. Equipos de investigadores cubanos garantizan las pruebas médicas esenciales en el programa materno-infantil, así como los implementos para la detección temprana del cáncer cervicuterino, de próstata y colorrectal. Nosotros nos encargamos de garantizar la producción de equipos reactivos, software y las estrategias adecuadas para el uso de esta tecnología. En específico, nosotros desarrollamos y producimos los ensayos para el diagnóstico de dengue, el diagnóstico de Hansen, que es la lepra, y el diagnóstico de tétano. Son los tres estuches que se producen en el laboratorio. Son estuches de gran importancia, ya que permiten, por ejemplo, en el caso de dengue, permite la vigilancia epidemiológica de la enfermedad en todo el país. Y bueno, también se exporta a algunos países de Latinoamérica. Una institución que en 25 años ha desarrollado la tecnología Suma para los laboratorios del país. Quiere decir que tenemos en toda esta red 169 centros de pesquisa activo integral en todo el país. Estos son laboratorios que cuentan con la tecnología Suma y que en esos lugares la población tiene a su disposición los reactivos para el diagnóstico de estas enfermedades. Este es el taller de maquinado donde se elaboran las piezas de los equipos médicos. El Centro de Inmunoensayo garantiza la vigilancia y diagnóstico de 19 enfermedades. El desarrollo de su línea de equipos médicos y de reactivos para laboratorios ha influido de manera positiva en la calidad de vida de los cubanos. Lisandra Sesto para la Mesa Redonda.
Bueno, no es casual que hablemos del Centro de Inmunensayo, porque quien fue su director está ahora aquí con nosotros, ahora como vicepresidente primero del Grupo BioCubaFarma, el doctor José Luis Fernández Hierro. Y me gustaría, Fernández Hierro, ya hablamos en una ocasión en esta mesa redonda de BioCubaFarma como grupo naciente con grandes responsabilidades en garantizar la salud de nuestro pueblo. ¿Cómo desde la constitución del grupo se ha trabajado por impactar precisamente en ese programa nacional de medicamentos? ¿Cuáles son las responsabilidades que han asumido en este empeño? Bueno, buenas noches, Randy, buenas noches a todos los televidentes. Es una oportunidad para nosotros poder compartir con ustedes y con la población los conceptos de trabajo y los resultados de este trabajo en este último año. Para recordar, BioCubaFarma surge en diciembre del año 2012, el día 7 de diciembre, producto de la fusión de la industria farmacéutica tradicional con la biotecnología cubana. Esa fusión de ambas organizaciones dio lugar a una entidad reagrupada con 38 grandes empresas, 21.613 trabajadores, que tienen instituciones prácticamente a todo lo largo y ancho del país, porque nuestra industria no solo tiene la tarea de desarrollar y producir los medicamentos, sino de hacer la distribución hasta llegar a la farmacia. Quiere decir que todas las droguerías también forman parte del sistema de BioCubaFarma. La misión de nuestra organización, Randy, es bueno, que el grupo de las industrias biotecnológicas y farmacéuticas constituye una organización empresarial que produce medicamentos, equipos y servicios. Ya vimos el reportaje de Monesayo, donde hay producción de varios equipos y también servicios de alta tecnología a partir del desarrollo científico. Y esto es muy importante porque lo que caracteriza a la industria biofarmacéutica cubana con respecto a la de los otros países de América Latina es que no es una mera reproductora de medicamentos, sino que tiene capacidad de investigación y desarrollo que le han dado una posición de ventaja a nivel internacional por la capacidad de desarrollar sus propios medicamentos. Posteriormente hablaremos en más detalle de los resultados de esta capacidad. Por supuesto, estos resultados están destinados, en primer lugar, a mejorar la salud de nuestro pueblo. O sea, nuestra primera prioridad es garantizar el abastecimiento de medicamentos para nuestra población, tanto a nivel de farmacia como a nivel hospitalario, pero también tiene la posibilidad, porque somos muy competitivos en cuanto a la calidad de nuestros medicamentos, para realizar exportaciones. Como Cristina explicaba hace un ratico, nosotros formamos parte de ese cuadro básico de medicamentos, suministramos alrededor del 80% de los medicamentos que se distribuyen en farmacia y un grupo importante también de medicamentos que se distribuyen en los hospitales. La industria nacional produce 592 medicamentos de ese cuadro básico. Muchos de ellos son medicamentos genéricos, pero distribuimos un número mayor de medicamentos que también son productos biotecnológicos desarrollados en nuestro país. Algunos de ellos son productos únicos a nivel internacional con patente, producto de la capacidad de investigación y desarrollo de nuestros investigadores que se usan en diversos programas de salud. El programa de oncología es un ejemplo, está aquí con nosotros, como tú señalabas, el doctor Agustín Laje, el Everprot, que nuestra población ha visto por la televisión, es también un medicamento único a nivel mundial, es la única solución que existe en el mundo para evitar la amputación en caso de úlcera de pie diabético, y un grupo más de medicamentos que son propios del desarrollo de la investigación cubana. O sea que nuestra industria no solo tiene el objetivo de satisfacer la demanda de nuestra población, sino hacerlo con un nivel científico y con un nivel de exclusividad que otros países del mundo no disfrutan. Como se señalaba también anteriormente, nuestra capacidad incluye la producción de algunos productos biotecnológicos que se utilizan como segunda línea de tratamiento para el cáncer, que son medicamentos normalmente muy costosos a nivel internacional. Diríamos que son incosteables para la mayor parte de las familias si tuvieran que erogar de sus ingresos familiares el costo de estos medicamentos. Y como señalaba Cristina, como están a nivel de hospital, pues es transparente para nuestra población el costo de eso. Algunos tratamientos de pacientes cuestan miles de dólares, como señalaba el caso del imatinib para los pacientes de la leucemia, así también citostáticos, los anticuerpos monoclonales que cuestan decenas de miles de dólares los tratamientos, y que nuestra población obtiene en una buena parte por esa capacidad de nuestra industria
de desarrollar esos medicamentos. Es la gran posibilidad de poder producir medicamentos de uso común por un lado y por el otro los medicamentos de alta tecnología que el país ha venido desarrollando y que son expresión de esa prioridad que se le ha dado desde la década del 80, finales de los 70, la década del 80, todo el programa que se vino desarrollando y que ya hoy pues se convierte en esta pujante organización que es BioCuba Pharma. Pero me gustaría que también nos diera otros elementos de cómo, qué situación tiene hoy nuestra industria farmacéutica, las producciones, el aporte que hace a ese cuadro de medicamentos y cómo se ha logrado consolidar, cómo ve el resultado del 2013 y cómo se puede esperar del 2014 en este sentido. Sí, Randy, buenas noches. Bueno, desde que comenzó realmente el año 2013, de manera intencionada trabajamos por cumplir los compromisos tanto nacionales como internacionales, los compromisos de exportación, es decir, los planes nacionales que abastecen el cuadro nacional de básico de medicamentos y los compromisos de exportación. Además, se mantuvo un monitoreo constante de la cobertura de medicamentos con vistas de revertir los efectos que se produjo de indeseados en el año 2012, con el objetivo además de disminuir al mínimo posible los productos desabastecidos o en falta, como popularmente conoce la población. Fue un gran reto realmente en el primer año de BioCuba Pharma, porque la mayoría de los dirigentes, los especialistas y también los trabajadores estaban imbuidos en este proceso de fusión, de cambios estructurales, de organización, y realmente constituyó un reto, pero bueno, alcanzaron resultados satisfactorios. Lo podemos ver cómo se creció en la mayoría de las formas farmacéuticas o producciones seleccionadas. Se crece en la producción de tabletas en un 2%, se producen 6.800 millones de tabletas en el año, en las cápsulas se producen 221,6 millones de cápsulas y crece en un 50%, las ámpulas se producen 66,6 millones y esta forma farmacéutica decrece por un problema tecnológico que tiene esas plantas productoras. Los diagnosticadores se producen 56,2 millones de unidades y crece un 1%, la eritropoyetina se produce en 43,1 millones de unidades, decrece en un 24% con respecto al 2012, pero bueno, una demanda era estaba planificada de crecimiento porque la demanda realmente disminuyó de este producto. Los líquidos crecen en un 3% y se producen 33,5 millones de unidades, los supositorios 33,1 millones de unidades y crecen un 5%, crecen las vacunas en un 22%, se producen 22,7 millones de dosis de vacunas, las cremas se producen 27,3 millones de unidades, decrecen un 3%, y aquí como factor negativo fue el tiempo perdido por avería, por el mal estado técnico del equipamiento en este tipo de forma farmacéutica. Los bulbos se producen 20,4 millones de unidades, decrece un 7%, le pasa lo mismo que a las cremas, tiempo perdido por avería, por mal estado técnico, en este caso de los sistemas críticos de los laboratorios que lo producen. Los sueros se producen 15,5 millones de unidades y decrece un 2%, estaba planificado porque está en un proceso inversionista, BioCuba Pharma importa la diferencia para cubrir el sistema nacional de salud. Los colirios crecen un 53%, fue una forma farmacéutica que estuvo muy afectada en el año 2012, se produjeron este año 8,3 millones de unidades de colirios. Las suspensiones crecen un 14%, se producen 6,6 millones de frascos de suspensiones, los óvulos crecen un 6,3 millones, se producen 6,3 millones de unidades, decrece un 9%, pero realmente estaba planificado también porque la demanda de óvulos decreció en el 2013, los aerosolos crecen un 4%, los interferones crecen un 240%, las vendas enyesadas crecen un 48%, los polvos crecen un 62%, crece el Everpro como producto seleccionado un 40%, los hemoderivados se producen 583 mil unidades, decrece un 16%, pero estaba planificado porque la demanda decreció. Y asimismo crecen los equipos médicos en un 110 y las hemodiálisis crecen. Yo pienso que más importante que el crecimiento o cumplimiento de la producción, Randy, es el nivel de respuesta que le da
la industria farmacéutica nacional a la demanda nacional de a la demanda de medicamentos. Una demanda que es multimillonaria, ¿no? Ajá, que es multimillonaria y que varía de acuerdo al comportamiento de la movilidad, es decir, de la cantidad de personas que se enferman en un periodo de tiempo determinado y al cuadro epidemiológico existente en el país. Me comentaban hoy ustedes una cifra astronómica de tabletas que se consumen en el país. Más de 600 tabletas por habitante al año. Más de 600 tabletas promedio por habitante al año. Estamos hablando de miles de millones de tabletas al año en este país, lo que nos da una medida de lo que significa garantizar los medicamentos para toda la población. Yo les decía que más importante que eso fue la respuesta al Sistema Nacional de Salud, porque hay un grupo de medicamentos que el año pasado se sobreconsumieron, que realmente decimos sobreconsumo porque se fueron por encima de la cifra plan. Pero realmente fue una demanda real que tuvo el país, teniendo en cuenta, bueno, el envejecimiento poblacional y son los productos que van a la terapia de las enfermedades crónicas no tan transmisibles, la hipertensión arterial, la diabetes, las enfermedades coronarias, es decir, del corazón. Son productos también que dieron respuesta a la situación epidemiológica existente. Fueron 204 medicamentos que realmente si la industria no lo hubiese hecho frente a ese sobreconsumo, los 204 medicamentos, fueran 204 medicamentos que hubiesen quedado. Es decir, que durante el año hubo que tomar decisiones en producciones determinadas de esos 204 medicamentos y para poder cumplir las necesidades del país. Así, Randy, y el país realmente garantizó el financiamiento para poder salir al mercado y comprar las materias primas y material de envase para estos 204 medicamentos que se sobreconsumieron. En ese empeño, por supuesto, que están las instituciones, las diversas instituciones que aquí se han mencionado y que forman parte del grupo BioCuba Pharma. Una de ellas, y que este año va a cumplir sus 20 años de fundada en diciembre de 1994, fue de su fundación, es el Centro de Inmunología Molecular, de donde tenemos ahora este reportaje en la Mesa Redonda. La misión del Centro de Inmunología Molecular es obtener y producir biofármacos destinados al tratamiento del cáncer y otras enfermedades crónicas no transmisibles. En tan solo dos décadas, esa institución ha logrado posicionarse dentro del ámbito científico cubano y el sobrecumplimiento del plan de exportaciones durante 2013 hablan bien sobre su prestigio internacional. Actualmente, el CIN posee 20 productos, de ellos 6 registrados. Empeño que emana desde la Dirección de Anticuerpos Terapéuticos y la Dirección de Eritropoyetina Humana Recombinante. En esta planta de Antiter, que está dedicada fundamentalmente a la producción de anticuerpos terapéuticos contra el cáncer, el año pasado hicimos la producción del Nimotuzumab, que es un anticuerpo que se utiliza para cáncer de cabeza y cuello, y para suministrar tanto al mercado nacional como para exportaciones. Y a la vez tuvimos que realizar el desarrollo de anticuerpos biosimilares, los cuales son anticuerpos que ya expiran la patente en estos años, que son propiedad de grandes compañías farmacéuticas, pero que bajo estas condiciones tenemos la oportunidad nosotros de producirlos tanto para el mercado nacional como para la exportación también. Entonces, en este año nosotros desarrollamos dos anticuerpos, uno contra linfoma no Hodgkin y otro contra cáncer de mama. En el tema de cumplimiento con la demanda de estos fármacos en el mercado nacional, EPOVA también sobrecumplió garantizando todos nuestros productos para ensayo clínico y para pacientes. En caso de la EPO se suministró todas las dosis que necesita el país, que está alrededor de 2 millones en sus diferentes presentaciones, ya que la EPO tiene presentaciones de 2.000, 4.000 y 10.000 unidades. Esto se garantizó a cada paciente en el país. Se garantizó también el ensayo clínico con la vacuna Vaxzira, que es un ensayo clínico a nivel de atención primaria, que cubrió todos los pacientes de nuestro país. Otro producto que también cumplió sus expectativas fue el GCSF, que es el factor de estimulador de glóbulos blancos, que es un medicamento que se usa para garantizar el funcionamiento adecuado del sistema inmune. Y en los pacientes afectados de cáncer, esto es seriamente afectado por el citostático, este producto garantiza esa respuesta y se le dio cobertura total por el centro en todos los hospitales del país y también se pudo exportar en el pasado año.
En estos 20 años, el Centro de Inmunología Molecular ha logrado cubrir totalmente la demanda nacional para los tratamientos biofármacos contra el cáncer y otras afecciones crónicas no transmisibles. Es un colectivo de 37 años de edad como promedio, con un alto nivel profesional. Este 15 de enero, Día de la Ciencia Cubana, el CIM tendrá muchas razones para celebrar. Sadiel León, Habana Noticiario. Una empresa socialista estatal de alta tecnología, como aspira el doctor Agustín Laj y como habla hoy en un artículo que publicamos en el sitio web Cuba Debate, que se lo recomiendo, a propósito del Día de la Ciencia Cubana. Pero por supuesto el empeño mayor, Tania, ha sido garantizar a ustedes que esté abastecido el mercado estatal, el mercado cubano de medicamentos. ¿Cuál ha sido la tendencia? ¿Cómo se comportó el 2013 contra el 2012? Sí, Randy, como le explicaba, este año trabajamos de manera intencionada y realmente obtuvimos mejores resultados que en el año 2012. Si revisamos, vemos el gráfico ahí, el primer cuatrimestre del año empezó en 40, 51 medicamentos en falta o desabastecidos, y como promedio fue bajando, y como promedio en el primer cuatrimestre cierra con 44 medicamentos de producción nacional desabastecidos. Ya en a partir de mayo empieza a bajar, y el segundo cuatrimestre del año cierra con 29 medicamentos en falta como promedio. El tercer cuatrimestre del año cierra igual con 29 medicamentos en falta como promedio. Solo el mes de diciembre crece un poquito con respecto al 2002, y es debido a que los suministros ya se empezaron a agotar debido a el sobreconsumo de medicamentos y no dio tiempo. El ciclo logístico es muy largo, de 120 a 150 días de reaprovisionamiento, y no dio tiempo a contar con todas las materias. Hay que importar las materias primas de lugares muy distantes, la mayoría de las veces. Ahora, usted hablaba de algunos problemas con la producción de bulbos, con otros medicamentos que tienen que ver con el orden logístico, con la situación que tiene hoy la industria en algunos de sus aspectos. ¿Hay previstas inversiones a corto y a mediano plazo en esas partes de la industria biofarmacéutica? Sí, Randy, la industria biofarmacéutica tiene un grupo importante de inversiones. Primero decir que esta industria la caracterizan dos factores fundamentales. Pues es una industria altamente regulada y una industria que conlleva un continuo y costoso proceso inversionista para poder mantener entonces la industria. Hay inversiones de gran impacto en BioCuba Pharma. En el 2013 se pusieron en marcha dos nuevas plantas, una de ampolletas inyectables y una en bulbo. Se concluyó en el 2013 una nueva planta de antibióticos cefalosporánicos orales, que va a permitir nuevos productos de antibióticos de nueva generación. Se comienza la puesta en marcha de una planta de glucómetros y biosensores en el Centro de Inmunensayo, que va a sustituir importaciones. Se encuentra realizando la puesta en marcha una planta de bulbos en el laboratorio AICA, también bulbos inyectables. Y debe comenzar la puesta en marcha en julio de una nueva planta de sueros y hemodiálisis, que va a traer consigo beneficios para el sistema asistencial de salud por cambios en el envase, que ya no va a ser de vidrio, va a ser de polipropileno, y por lo tanto el manejo va a ser mejor. También hay un grupo de inversiones en proceso, como una nueva planta de cremas y ungüentos, que hoy está deficitaria, la capacidad productiva es limitada. Dos inversiones importantes en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología para crecer productores en la producción de ingredientes farmacéuticos activos, y hay una gran inversión en el Centro de Inmunología Molecular, que permitirá multiplicar la capacidad de laboratorio y de bioterio en beneficio tanto de la investigación y desarrollo como de la producción. Así que ahora hay perspectivas, por supuesto, de atender estos déficits que tiene la producción de medicamentos en el país, además multiplicar también la capacidad exportadora. Uh-huh. Como señala Agustín en su propio artículo del día de hoy, el desarrollo de la industria farmacéutica o biofarmacéutica cubana no pasa solo por la atención al mercado interno cubano, que es pequeño, sino multiplicar esa capacidad exportadora que permita a su vez pues tener los recursos suficientes para seguir multiplicando las inversiones y el desarrollo de nuestra industria biofarmacéutica. De ese desarrollo me gustaría mañana, al iniciar nuestra mesa redonda, doctor Hierro, hablar de los nuevos medicamentos, de las nuevas investigaciones en que el país está empeñado y que van a reforzar, por supuesto, todo este Programa Nacional de Medicamentos, y creo que va a ser una noticia muy interesante para todos nuestros televidentes, así que los invito a que mañana estén de nuevo con nosotros para seguir hablando del Programa Nacional de Medicamentos, para escuchar cuáles han sido sus opiniones e interrogantes más frecuentes sobre este asunto y poder, pues, entre nuestros panelistas darle respuesta a esas preguntas y a esas opiniones que ustedes nos han hecho llegar. Yo le agradezco
muchísimo a nuestros especialistas, a los directivos del Ministerio de Salud Pública y de BioCubaPharma, que nos ha acompañado en esta tarde, a los invitados que han estado con nosotros en el estudio y, por supuesto, teniéndolos a todos ellos aquí, que son una expresión del potencial científico que tiene Cuba, pues me despido con nuestras imágenes del día dedicadas a la ciencia cubana, al Día de la Ciencia en Cuba, que conmemoramos siempre los 15 de enero. Muy buenas noches.